Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré la línea de tiempo de Mesoamérica, sus periodos, culturas y fechas. La línea de tiempo de Mesoamérica es la manera en la que organizamos y contamos la historia de las grandes civilizaciones que se desarrollaron hasta la llegada de los conquistadores. En una región que abarcaba el centro sureste de México y el norte de Centroamérica. Hay registros de presencia humana en Mesoamérica desde 10.000 a.C., periodo que algunos historiadores denominan paleoindio, aunque las grandes culturas mesoamericanas comienzan a surgir a partir del 2500 a.C. En los siguientes 4.000 años, los olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas y aztecas, entre otros, levantarán grandes monumentos arquitectónicos y construirán ciudades e imperios con sus dioses, lenguas y tradiciones. Para facilitar su estudio, la historia de las culturas mesoamericanas han sido divididas en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. 1. Periodo preclásico. 2500 a.C., 200 después de Cristo. También se le conoce como periodo formativo, porque es en este largo periodo cuando se amplía el dominio de cultivos como el maíz. Las aldeas se convierten en ciudades, las sociedades se dividen en clases o castas, y los sistemas religiosos se vuelven más complejos. Otros elementos característicos de las culturas mesoamericanas, como la construcción de pirámides, la adoración del jaguar, los sacrificios humanos y los calendarios, son de este periodo, en el que florece especialmente la cultura olmeca, en Tabasco y Veracruz, con sitios como La Venta, San Lorenzo y Teopantecuanitlán. También florecen en este periodo los zapotecas en Oaxaca, y se desarrollan las primeras ciudades mayas en el Istmo de Chiapas, cuya cultura se expandirá hacia Yucatán y Guatemala. En el preclásico también se desarrollan la astronomía y las primeras formas de escritura, especialmente entre olmecas y zapotecas. 2. Periodo clásico. 200-900. Entre el 200 y el 900, en apenas 700 años, Mesoamérica vive el auge de varias culturas que crecen demográficamente. Fundan ciudades, estados, construyen centros religiosos e interactúan entre ellas, no siempre pacíficamente. Teotihuacanos. Una de las culturas más significativas y que todavía conserva gran parte de su misterio es la de los fundadores de Teotihuacán, que entre el 200 y el 700 ocuparon el Valle de México e influyeron de modo significativo en el resto de las culturas de Mesoamérica. En su momento, Teotihuacán, con 100.000 habitantes, pudo haber sido una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, ya en el 900 se encontraba abandonada. Su magnífico estilo arquitectónico, considerado hoy en día Patrimonio Cultural de la Humanidad, influyó en el estilo del resto de las ciudades mesoamericanas. Zapotecas. En Oaxaca, Monte Albán fue la ciudad-estado con mayor influencia en la región, hasta su decadencia en el 850. Mayas. Entre los mayas, fue un periodo de extraordinario crecimiento en Yucatán y Guatemala. Destacan ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Uxmal, entre otras. A veces aliadas, a veces enemigas, a menudo interactuando con Teotihuacán, casi todas estas ciudades colapsan y son abandonadas cerca del 900. No se sabe con certeza cuáles fueron las razones para que tantas ciudades de Mesoamérica, especialmente las mayas, fueran abandonadas de modo más o menos repentino, pero se cree que pudo haberse debido a un colapso ecológico, combinado con cambios climáticos y las crecientes guerras entre ciudades-estado.
artes, escritura y comercio. Pero antes, el periodo clásico se caracterizó por el refinamiento en artes como la arquitectura y la escultura de relieve, la pintura mural y la cerámica. Las sociedades se hicieron más complejas y fueron comunes el comercio y las ciudades multiétnicas, con grupos de distintas lenguas y culturas viviendo en la misma ciudad. Es también el periodo en el que los mayas desarrollan la numeración heredada de los olmecas, perfeccionan el calendario y en las principales culturas se generaliza el uso de la escritura. 3. Periodo posclásico, 900-1697. Este periodo ha sido caracterizado por varios eventos sobresalientes. Fuertes movimientos migratorios desde el norte hacia el centro y el sur de México. Numerosas guerras entre ciudades, con el consiguiente ascenso de los guerreros por encima de la clase sacerdotal. El surgimiento del Imperio Mexica y la llegada de los conquistadores españoles a principios del siglo XIV. El surgimiento del Imperio Mexica y la llegada de los conquistadores españoles a principios del siglo XVI. Toltecas y aztecas. Entre los pueblos nahuas venidos del norte se encontraban los toltecas, fundadores de la ciudad de Tula, desde donde llegaron a dominar casi todo el centro de México durante casi 4 siglos, desde 667 hasta 1051. Con ellos también llegaron los aztecas, varios grupos nahuas que se decían originarios de Aztlán, y entre los que se encontraban los tlaxcaltecas, xochimilcas, colúas y los mexicas, entre otros. Mexicas. Los mexicas eran un grupo que se asentó en el lago Texcoco, donde fundaron México, Tenochtitlán, ciudad que llegaría a ser el centro de un imperio en Mesoamérica y además una de las ciudades más pobladas de todo Occidente, incluyendo a Londres y París. El Imperio Mexica duraría poco más de 2 siglos, siendo interrumpido por la llegada de Hernán Cortés y sus hombres en 1519. Mayas, tarascos y mixtecas. Por otra parte, antes de este acontecimiento político, militar, social y cultural del primer orden, como lo fue el encuentro de europeos con mesoamericanos, los mayas vivieron el renacimiento de varias ciudades, estado, en Yucatán y sobre todo en Guatemala. A este periodo pertenecen ciudades como Chichen Itzá y Uxmal en México y Cuurmacaj en Guatemala. Otros pueblos importantes durante este periodo fueron los tarascos en Michoacán y los mixtecas en Oaxaca. Los primeros resistieron firmemente la expansión mexica y posiblemente tuvieron contacto con culturas suramericanas, de donde aprendieron a trabajar el cobre. En general, las distintas culturas continuaron teniendo intensas relaciones culturales y comerciales, permitiendo el surgimiento y fortalecimiento de una nueva clase, la de los comerciantes viajeros. Los poctecas, que extendieron el comercio mesoamericano a regiones tan lejanas como Nuevo México, por el norte y Nicaragua, por el sur. En la construcción de su imperio, los mexicas se crearon muchos enemigos que prefirieron aliarse a los españoles para derrotarlos. Pero la caída de 1521 de Tenochtitlán y del Imperio Mexica no concluyó con la resistencia en Mesoamérica. De hecho, el último reino maya fue vencido más de siglo y medio después, Tayasal, en 1697. Y aunque las ciudades-estado desaparecieron y se instaló un gobierno colonial, la cultura mesoamericana continuó viviendo bajo nuevos procesos de mestizaje social y cultural que han dado forma a naciones como México y Guatemala. Ya hemos llegado al final. Si te ha gustado, dale like y comparte con tus amigos. Y como ejercicio te propongo que dejes en los comentarios los 3 principales periodos de Mesoamérica que hemos explicado. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!